Al igual que en la RT, la respuesta del motor es la leche. Esto corre mucho. Me encanta esta mecánica. El aumento de potencia se nota, pero también el par. La respuesta del motor es bastante progresiva, sobre todo desde bajas vueltas. Esto te permite aprovechar la potencia sin necesidad de ir al límite, y esto se agradece sobre todo fuera del asfalto. Y ambas también cuentan con la posibilidad de instalar el asistente de cambio, un sistema que te permite cambiar de marcha sin necesidad de usar el embrague. Eso pone la guinda a este pastel boxer. Como en las F750 y 850GS que probé antes de verano, también cuentan con modos de conducción y de suspensión. A esto se le añade un control de tracción y un sistema de arranque en pendientes, que también tiene la RT. Puede parecer una tontería, pero con semejantes bichos, cualquier ayuda extra nunca viene mal. Porque la tecnología cada vez está más presente en las dos ruedas. A diferencia de la RT, la GS tiene un cuadro de instrumentos completamente digital, denominado Connected Ride. A través de una pantalla de casi 6 pulgadas accedes a todas las funciones. Y gracias a la aplicación BMW Motorrad puedes conectar tu smartphone y tener la ruta o realizar llamadas. BMW Motorrad lo ha vuelto a hacer. Ha sabido ponerse al día con dos de sus reinas en los segmentos Touring y Maxi Trail. A mí personalmente me gusta más la GS, porque aunque ambas son ideales para poder irte de aventura, esta tiene el plus de poder salir fuera del asfalto y llegar a sitios que con la RT no podrías. Son conceptos distintos, pero en cualquier caso, ambas dejan claro por qué son las que mandan en estas competidas categorías.